Muy buenas a todos jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Bienvenidos como siempre a Orgullo Gamer y bienvenidos nuevamente a la estación Sebastopol. Continuamos con este Alien Isolation y estamos en un punto en el cual tenemos que encontrar a Samuels. Samuels ha ido al laboratorio de androides para llegar hasta Apolo. Búscalo y ayúdale. Esa es la idea. Entonces ahora en estos momentos nos encontramos en Sixsock Synthetics, donde parece ser que es donde van los sintéticos a morir, pero evidentemente en este caso estamos hablando de sintéticos, los cuales Samus ha dado buena cuenta de ellos. Ha dado muy buena cuenta de ellos. Se los ha cargado a todos. Vale, tenemos que abrir la puerta, que es esa de ahí. Y para eso entonces tenemos que ir. Tenemos que. Aquí hay una serie de. Venga, va a ser. La verdad es que estaba esperando a que en cualquier momento saltara alguno por aquí. Tiene toda la pinta de que de aquí tiene que salir uno. Bueno, pues vale. Si no sale nada, genial. Aquí sí que tiene pinta. Le van a hacer una emboscada. Vamos a gastarnos aquí la luz. Muy bien, esta especie de. Nivel de riesgo de biocontención Omega. Apolo y los androides, amigo. Esto podría requerir mi atención. No tiene usted cuidado. ¿Qué está haciendo aquí? Bueno, tío. Silencio. Muy bueno. Muy bueno porque han sido 6 en vez de 7. Vaya, cómo se gastan las puñeteras, ¿eh? No, no fotis, no tengo. Ostras, no tengo. Qué guapo, tío, no tengo batería. Muy heavy. No tengo batería. Con la de millones de baterías que me he encontrado por la nave, por la Sebastopol, ya no tengo batería. Qué crack. Bueno, pues nada. Aquí hay uno más. ¿Esto lo hemos leído? Creo que sí, ¿no? Sí que lo leímos ya. Espero que mola, sí. Vale, sí. Esto, el ransom este manda, lo manda aquí. Claro, es lo que estábamos diciendo, lo que hemos dicho muchas veces. Encontramos con documentos. Este apagar. Me parece a mí que va a venir el amigo por mí. ¿No? ¿Y esa puerta porque estaba abierta? ¿Qué es esto? Acceder a Apolo. Ah, guay. Abre el tránsito a la torre inmediatamente. El tránsito a Apolo solo está disponible para el personal ejecutivo de Sixsock y los sintéticos. Entiendo. Tendré que establecer comunicación directa con Apolo. Nivel de riesgo de biocontención Omega. Rescindidos todos los permisos. No tengo tiempo para esto. Ostras, cómo. Que Samuels, ¿eh? Lo de la linterna me parece muy fuerte.
las baterías de... Solamente tengo una batería. Siempre tengo una única pila. Se ve que sí. No sé cómo será. No, estoy apretando, pero vamos, como que... Vale, guay. Uf, esta zona ya me acuerdo ya. ¿Tienes algo para mí? Nada. Sensor. Aquí está el botón para abrir esa puerta, si mal no recuerdo. Y aquí no vemos nada, etanol. Aquí da mal rollo, ¿eh? Da muy mal rollo los bichos estos. Puerta está cerrada. De la sala de expedición de Sinte. Bueno, vamos para allá. Planes para esta noche. Susan, cariño, lo vamos a tener que dejar para otro día. Me están llegando informes de abajo sobre comportamientos extraños de androides. Puede que tenga que ver con la gente que ha desaparecido. Quiero que vayas a la sala de exposición y te encierras allí. Cerca de mi mesa encontrarás el botón de cierre de cuando esas máquinas tenían algún valor. No te preocupes por ellas, solo son modelos de muestra. Espérame allí, solucionaré esto y te prometo que celebraremos la firma del acuerdo juntos, fuera del horario de trabajo. Speed, supongo que los bits llegarán temprano, así que asegúrate de que tu gente está preparada y lista para recibirlos. El tiempo pasa y esta es nuestra última oportunidad para sacar algo de este maldito lugar. Quiero que tu gente les dé todos los caprichos y les ría los chistes aunque no tengan ni gracia. Llévalos a la sala de exposición cuando estén preparados. No les metas prisa y no los aburras con discursos. Si piden que cambiemos algo de los androides, amigo, tú les dices que sí. Ya se encargarán de eso los técnicos. Espero que tengas a tus mejores hombres en esto. Cita de exposición, lunes, nada, personal de la instalación de Sixon, Susan Archer, director Speedy, coordinador de androides. Y la pobre, pues se la cargaron. Pero bien cargada, la pobre mujer. Vale, pues entonces el botoncito está allí. Y por allí no puedo ir. Y un camastro aquí. Una asquerosa jeringa. Bueno, vale, vamos a darle el botoncito. En cuanto le demos, anula el cierre. Necesito una cita. Venga, ven, 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 que te voy a dar una cita. Vamos, he fallado. A todos con el... Puede ser... Mira, molotov. Seguramente que nos lo habremos dejado en algún momento. Nos lo habremos dejado por ahí. Por eso no lo dan ahora.
No tengo, sigo sin tener. Mina pena entera, chaval. ¿Batería de la linterna? ¿Objeto al máximo? ¿Qué me estás contando? ¡Ah, tío! ¡Qué mal! Yo estaba pensando que no tenía batería de linterna, pero sí que tenía, sí. Es que tienes que apretar a la F y tienes que mantener la F apretada. Yo estaba con la R, no sé por qué. Una solución curativa. Bueno, pues mira, aquí te digo. Vamos a curarnos. Vamos a coger la solución curativa completa. Aquí tenemos para guardar. Evidentemente, en cuanto cojamos la tarjeta, nos dejarán salir. Mira, tenemos batería de linterna. Escopeto, nos han dado ahora aquí bastante munición. He hecho de menos que nos den también algo de fuel. Pero bueno, no puede ser todo. Nada. Bueno, pues aquí hay un montón de cosas. A ver, ¿qué es esto? Bala de revólver, no me he fijado, tío. ¿Cómo puedo dejar esto aquí? Y aquí balas de revólver. Genial. Syntec, lee esto. ¿Qué quieres decir con que has cerrado la puerta del ascensor? Tus suministros y tus armas me importan una mierda. Ese sintético que te perseguía sigue por aquí, joder. Creo que no me ha visto. Se ha quedado mirando tus revistas viejas en la galería de la planta de sangre. Vuelve aquí y abre esa puerta ahora mismo, Syntec. No sé cuántos de vosotros seguís por aquí para leer esto, pero tengo armas y suministros y pienso quedarme por la sala de exposición de los sintéticos. Espero estar a salvo de la criatura aquí. De la criatura allá arriba. Syntec viene conmigo. Está esperando a que le dejen salir de la recepción de la planta de fluidos. Todavía no he visto a Susan. Si estás con ella, dímelo. Vale, pues necesitamos tarjeta requerida. Una de dos, es que no estoy yo... A lo mejor es que nuestra tarjeta ya puede abrir la puerta. Y no lo sé. Puede ser. Tarjeta requerida. Todos los guardias de la ciudad.
sorpresa. Total. Tal vez uno de estos lleve una tarjeta. Sorprendido completamente porque lo del gas no les ha hecho absolutamente nada, tío. Estoy sorprendido. No les ha hecho nada. Tarjeta de acceso. Me han dejado completamente en la mierda. No me gustaba como lo estábamos haciendo, ¿sabes? No me gustaba. Está claro que no. Que con esto es el fuego no sirve. Con esto es el fuego no sirve. Bueno, vamos a ver. ¿Qué más tenemos por aquí? Está todo. Lo tenemos todo a tope. Internos a tope. Jeringuilla que es una solución curativa completa. Ah, yo he gastado. He gastado una y teníamos una aquí. Mira. Tenemos aquí. Una tarjetita. Bueno, pues no ha sido. No ha salido como a mí me hubiera gustado. Pero bueno. Puede valer, como se suele decir. Sigo mirando por aquí por si me dejo algo más. Mira, pa. Recarga. Componente adhesivo. Vale, hay que revisarlo todo. Ya tenemos balas y balas. Vale. Pues mira. Nos curamos a tope. Cogemos la solución y ya está. Podemos estar a tope de todo. Y esto del gas, pues se vamos a quitar, ¿no? O sea que luego queramos ir por ahí y no podamos. Pero al final eso ha sido una trampa porque no ha servido para nada. Bueno, la trampa era para ellos, pero al final ya ves tú, no sirve. Porque estos no. El fuego no les hace, no les hace nada. Está claro. Qué imagen más chula, tío. Muy chula de imagen, sí, sí. Y entiendo que ahora, como tenemos esta tarjeta, tenemos acceso a puertas que a lo mejor antes no teníamos. ¿Sabéis? Donde estaba Samuels. Esta vez era corriente, vale. Con esta tarjeta deberíamos. Sintético de Weyland Yutani registrado. Detectado. Acceso no autorizado. ¿Qué te pasa? Ah, vale, que se ha muerto. Ha dicho esas últimas palabras y se ha muerto. Vale, pues ya está. Bueno, vamos dirección a Apolo, jóvenes. Una chancleta. Vale, por aquí no podemos ir. Nada, hay que abrir eso. Vamos a aprovechar y vamos a guardar. Esto de aquí. El uso indebido del sistema y el estado de embriaguez serán denunciados ante los mariscales coloniales. Bueno, siga Samuel. Orientación androide. Vale, bueno. Ascensor bajando a orientación androide.